Todo fue distinto porque tenía bolas con el fútbol. Pero fíjense que si es más, entramos al área y hicimos corner, corto. Ahí está mal, ¿no? Espalda ahora. Vamos a botar una más para atrás, diagonal. Dale, empiezan a enojar los aductores, vamos. Realmente ha tomado mucha repercusión en la ciudad. Dale. Toda la semana le metemos más. Muchísimas gracias. Estamos a disposición como siempre. Gracias. Dale. Bien, de costado, vamos costadito, costadito, ahí, achadito, un poquito. Combinamos, dos rodillas, dos talones, a la vuelta, ahí, ahí, a... Dos rodillas, dos talones, dos rodillas, dos talones, bien, bien, buenísimo. Cuando queremos que se puede, nosotros vamos arrastrando. Es la parte del crecimiento que nos toca. Entonces, como le dije, como digo siempre, desde local nadie nos puede ni hacer acá. Entonces, así lo hacemos. Y así es la forma de crecer. A las personas, se crece. Aunque no parezca. Porque hoy, para hacer largo, si me quiero salir a procurar, para que me para que pisamos un poco la bolsa, y bueno, ya. Estaremos 2 a 0, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día realmente. La verdad que sí, nos hizo un muy buen día. Contame un poquito y contale a la audiencia quién sos. Bueno, mi nombre es Celia, yo soy parte del equipo de Las Guainas. Y bueno, estamos esperando para jugar. Estamos acá aprovechando el día y con muchas ganas de salir a la cancha.
La pregunta es, ¿por qué elegiste esta actividad deportiva y cuánto hace puntualmente que haces hockey? Y desde que arrancó acá en Sunchales que yo estoy jugando, en realidad uno, este deporte era nuevo en Sunchales. Uno empieza para probar, a ver, y la verdad es un muy buen deporte, muy completo. Y tenemos un equipo, la verdad, que es muy lindo, así que te dan ganas de seguir viniendo, la verdad. ¿Cómo has notado tu equipo? ¿Qué balance podés hacer de lo que fue la primera ronda de este certamen? La palabra que nos define es superación, la verdad. Estuvimos un arranque de año un poco complicado hasta que nos armamos. Es una liga en la que estamos prácticamente, somos nuevas. Si bien arrancamos el año pasado, pero bueno, este año fue más de ir superándonos, de ir acomodándonos con los otros equipos, conociéndolos para ver qué podíamos dar y qué no. Y la verdad el balance fue muy bueno. Si bien en resultados por ahí no se veía, pero de a poco nos vamos conociendo más entre nosotras y cada vez estamos manejándonos un poco mejor adentro de la cancha. ¿Cuál es el objetivo que tiene, bueno, el cuerpo técnico, los entrenadores y ustedes mismos? Superarse, simplemente eso. Por ahora no buscamos resultados porque, como te dije, somos un equipo que está en constante evolución, pero estamos tratando de mejorar la comunicación entre nosotras y superarnos día a día. Bueno, y esta es la última. ¿Qué tiene el hockey como actividad deportiva? ¿Cómo es el hockey? ¿Cómo lo definís como actividad? La verdad que es un deporte muy hermoso en donde se trata de se explayar varios valores como el compañerismo, el juego en equipo. Es para aprovechar, la verdad, es un deporte para aprovechar. ¿Invitás a todas las chicas que te están viendo y escuchando? Por supuesto, tenemos de todas las edades, de 5 años hasta 80. Si quieren venir, son bienvenidas, el equipo las espera. Verdadero placer haber charlado contigo. Te dejo un beso grandote y que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias y gracias por el espacio.